Preguntarte por Pablo Iglesias y esos planes que tiene de crear una nueva televisión con el señor Roures y, lógicamente, pues crear esa Sexta verdadera, es lo que dice directamente el señor Iglesias. ¿Qué veremos en esa televisión? ¿Veremos cosas que nos pondrán los pelos de punta? Pues no lo sé, pero lo que sé es que el experimento que han hecho en Televisión Española con el programa de Cintora ha fracasado estrepitosamente. Si ese es el modelo, pues es un modelo abocado al fracaso. Ha hecho una audiencia media del 6%, se lo van a cargar no por una cuestión política, sino porque por una cuestión de audiencia, por una cuestión de fracaso de audiencia. Y si ese es el proyecto que tiene con Roures, pues estará abocado al mismo fracaso. Además hay que insistir en que Roures es un señor que está arruinado, está en quiebra, está siendo sostenido por los créditos, va trampeando, pero está en quiebra. Así que yo creo evidentemente que el propósito de Pablo Iglesias es adoctrinar y al mismo tiempo forrarse, porque le gusta mucho el dinero, le ha cogido mucho gustito y es, desde luego no va a trabajar gratis et amore por la causa. No, no, lo va a hacer ganando mucho dinero si puede. Si puede, ese es su plan. Ahora, repito, si el ensayo general de ese plan ha sido el programa de su amigo Cintora en Televisión Española, pues ya hemos visto cómo ha acabado, en un fracaso absoluto y clamoroso. Y es que el pueblo español ya no está para esas cosas, es que no, de ver que no compramos, que ahora hay muchas plataformas y hay muchas alternativas y no hay tanta gente dispuesta a dejarse embuchar propaganda comunista como el señor Iglesias se cree, y se ha visto en las urnas de Madrid y se vio con el programa de Cintora en Televisión Española.